y soy barrendero. Me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero. ¡Oscar! Bueno, me llaman, no, nos vemos al rato. Dale. ¿Qué, Oscar? ¿Dónde has estado? Estoy bebiendo agua, hablando ahí, que ya me toca. Me llamó el supervisor y dice que no te han visto en la terminal. ¿Qué pasó? Es que no me toca ahorita. Bueno, entonces, andáteme ahorita mismo a limpiar ese sector. No quiero de que la gente me esté llamando diciendo que vos no estás haciendo nada ni estás limpiando. Ya me voy, pero sabes que no tengo bota. Mira, aquí tengo una nueva. Llévatela y ponéteme las pilas. Calles quieran hacerlas un basurero. Soy muy cumplido. Andan cuchillos los de... Ah, no, si ya no es natural. Ahora es la empresa. No me acuerdo, es que la acaban de vender. Honesto y sincero, a la mugre venzo yo. Mi botellista. Ya me voy, papi. Ya me dijeron que voy a ir a trabajar, ¿viste? Y soy barrendero. Me gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero. Quiero a mi ciudad y salgo a comida con todo el mundo. Mira, si ya no es carretón, recuele, échame la llame, por favor. Recorro calles, barrios, colonias, paso limpieza. Aunque hay a veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Chica, está recho este sol, man. Ya van a ser las 10 y media. En un rato voy a buscar el fresquito. Tal vez el jefe me lo da. Oye, papá, y ay, qué bárbaro. Y ahí, man, son cochinos. Así suena tu casa, vos. ¿Vos sabés cómo somos todos los nicaragüenses? No, no, será el... vos, no todos. Yo no todo. Voto la basura. Vos porque te pagan por andar recogiendo. Ah, ya, ya, vos te pagan en tu casa para que la voté. Como si fuéramos basura, trabajamos en basura, pero no somos basura. Hacete un volado, bájate y me la venía a recoger, si no, no te voy a sacar yo. No puedo, no puedo, ya va a arrancar el bus. ¿Querés que te vaya a sacar? Espérame. Papá, vení, apurate, apurate, no me atrasé. Andá a recogerme esa basura, apurate. Nosotros que te damos pegue para recogerme esa bolsa. Estas dos fueron las que boté yo, nada más. Me gusta. Chino, no. Si aquí estamos en la campaña para que esté limpio Managua, ¿viste? Dígale a la gente que cuando se tire el agüite, que la bote en la basurera, Dios, para que no se le mire sucio usted. El problema es de que la basurera no la tenemos cerca. Ya, si la tuviéramos cerca, entonces las personas se van a depositar. Ya le vamos a poner una. Le vamos a poner una pusiera aquí en la María para que la gente no tire la basura. Bueno, ya tengo yo en el carretón, la voy a tirar allá al basurero autorizado, porque esta chochada no se puede tirar en cualquier lugar. Hay que aprender a tirarla donde está autorizado por la alcaldía de cada localidad. Y soy barrendero, me gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Soy barrendero. Te traigo como 2 toneladas de basura. 2 toneladas. Oye, Chino, ayúdame. Ahí está Chino, ayúdame. Ya me queda bien. Por eso no debe tener su ayudante. Mira, mira. Así me gusta. ¿Y será la bala de rápido? La bala, de lento. Y esa es la bala. Me hagan doler hasta la cabeza. Y soy pidiendo para la sardinita de Semana Santa. Mira, que va, me regaló un agua el todo, por lo menos ya. Un basurero. Soy muy cumplido. Va a comprar para la sardinita de Semana Santa. Con amistad, a mi sociedad. Bien, Marita, ve, así me gusta que cooperen con la limpieza del mercado. A la cooperación para la sardinita. Va a comprar para la sardinita. La sardinita. La sardinita de diciembre. De diciembre. De diciembre. Un papelito dejo escapar y un día algún premio me van a dar. Soy barrendero. De día o de noche, de mi energía, yo a un derroche. Agarré todo eso y fue a botarla. A donde se debe poner. Bueno, vamos a revisar entonces para ver qué es. Si está como nosotros queremos que quede limpio el mercado.
ya que hicimos esta labor, lo que queremos decir a la población de que la basura se debe poner en su lugar y no botarla donde sea, porque tenemos una campaña de que Managua y Nicaragua sean la más limpia de Centroamérica. La otra semana nosotros vamos a buscar en qué zapatos nos vamos a poner para que la población también vaya aprendiendo de buenos hábitos y también de un oficio. Nos vemos la próxima semana.